Tiene la palabra el diputado Leonardo Grosso. Presidente, gracias. La verdad que yo también voy a ser muy breve. Primero, celebrar la unidad opositora que logró que hoy estemos acá haciendo funcionar este Congreso más allá del freezer de Marcos Peña y del oficialismo que pretende que este Congreso le dé la espalda una vez más, como tantas otras lamentablemente en estos 4 años, a la seria cantidad de problemas que tiene nuestro pueblo. Celebrar también la gran y la inmensa movilización popular que hubo en la calle, de unidad de todos los sindicatos, las CGTs, las CTAs, los movimientos sociales, hasta los empresarios. Este gobierno ha logrado que hasta los empresarios movilicen y marchen por las calles reclamando la posibilidad de poder producir. Después decir que la verdad es que siento vergüenza una vez más, lamentablemente en estos 4 años, como decía recién mi compañera Lucila de Ponti, porque este Congreso no ha podido, no vergüenza de la oposición, que lo intentamos y estamos acá todavía hasta altas horas de la tarde intentando lograr hacer reflexionar al oficialismo de la necesidad de tomar, aunque sea uno, de los planteos que ha hecho esta oposición en esta sesión, y no lo hemos logrado. Vergüenza porque ya está terminando, somos de los últimos oradores y recién ahora, recién con la diputada Roberta Propinante, se empezó a hablar de la emergencia alimentaria y de la necesidad de resolver en este país el problema del hambre. Un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y que, sin embargo, no garantiza los alimentos adecuados para por lo menos la mitad de los niños, niñas y adolescentes en este país. Nosotros tenemos una propuesta que trajimos a esta sesión y que le planteamos a ustedes, al oficialismo, el año pasado durante la marcha federal. Marchamos desde todo el país hasta este Congreso y a la Plaza de Mayo planteando 5 propuestas de las organizaciones sociales. No es una ley mía, es una ley de las organizaciones sociales, de la Corriente Clasista y Combativa, de la CETEP, de Somos Barrio de Pie y de una infinidad de organizaciones que se movilizaron por todo el país. También se los volvimos a plantear a ustedes, al oficialismo, en el debate por el presupuesto el año pasado, pero tenían orden cerrada el Fondo Monetario Internacional de recortar y ajustar todo lo que se podía, y entonces el hambre en nuestro pueblo volvía a esperar. Y ahora lo volvemos a plantear y lo vamos a seguir planteando, porque si no hay conciencia desde la política de que esto es un problema que se puede resolver, nosotros las organizaciones lo vamos a lograr conquistar en la calle como hicimos con la emergencia alimentaria. ¿Cuál es la propuesta? Muy cortito, porque la verdad tengo poco tiempo, pero venimos planteando un consejo, venimos planteando un programa de seguridad alimentaria. Ustedes saben, le digo a los diputados del oficialismo y a todos también, que hay un problema grande con la malnutrición, no solo con la desnutrición de algunos sectores, sino con la malnutrición. En el país de la vaca atada pretendemos que los pobres coman solo fideos. Y esto es algo que la política tiene que resolver. Ahora, antes, hace muchos años, cuando quieran, pero ahora han empeorado los índices. Y lo dice la UCA, y lo dice el barómetro social de la UCA, y lo dice el propio INDEC, que este gobierno tanto sale a relucir porque ahora dice los números. El propio INDEC nos da cuenta de que aumentó la pobreza en la Argentina. Fue un escándalo la semana pasada cuando salieron los datos de la UCA. Esta semana parece que nos olvidamos. Ya está, que los pobres sigan comiendo arroz si pueden. La inflación no se resolvió y todos sabemos que eso afecta al bolsillo de los compañeros también. El otro eje que tiene esta propuesta es crear un registro. Nadie, ni el gobierno nacional, ni ningún gobierno provincial, ni ningún gobierno municipal, ni siquiera nosotros las organizaciones sociales, tiene la información completa, completa de cuántos comedores, merenderos hay en la Argentina. Miles, señor presidente, miles hay en toda la Argentina que se abren todos los días. Y para información de todos ustedes, ahora no van a comer solo los niños y las niñas, que son los que primero van a comer en todos los barrios. Se quedan las madres pidiendo también una ración de alimento para poder mejorar después la distribución de la olla que llegan a hacer en sus casas. Esto a la política no le preocupa y claro, me da mucha vergüenza que esto a la política no le preocupe. Queremos hacer un registro sencillo, fácil, para poder unificar esa información, para poder desarrollar desde ese consejo un programa que nos permita alimentar como se corresponde, como corresponde, perdón, a nuestro pueblo y a los que más necesitan. Y queremos también, y esto lo venimos diciendo, georreferenciar los comedores y los merenderos, que se vea información pública. Para todos tenemos un problema con el Estado cada vez que se quiere desarrollar una obra, cada vez que se quiere hacer alguna articulación política entre el Estado municipal, provincial o nacional y un comedor y un merendero que te dice el Estado, eso es un lugar privado.
¿Sabe por qué? Porque los primeros que ponen el pecho para resolver el hambre en la Argentina son las doñas, las señoras de los barrios y los barrios más populares, y abren el patio de su casa. Abren el patio de su casa para que los pibes coman. Se hacen cargo, las mujeres pobres de nuestro país, se hacen cargo de una responsabilidad de la política. Así que, presidente, no podía dejar pasar este día sin plantear esto, sin volver a apelar a la responsabilidad del conjunto de la clase política en la Argentina para que podamos resolver esto. Ya me excedí de tiempo. Cuando empezó esta sesión pedimos varios minutos de silencio por compañeros que ya no están. Creo yo también que tendríamos que pedir minutos de silencio para ver si escuchamos lo que está pasando afuera, porque acá se escucha más al Fondo Monetario Internacional o a los grupos económicos concentrados que a lo que le pasa a la gente en la calle. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.